Bueno, miren, vamos a saludar ahora a un protagonista del automovilismo argentino muy joven, ¿Sí? que no es argentino, que vino a encarar este desafío con 15 años desde Panamá. Ajá. Sus padres están allá, están en Panamá. Obviamente hay gente aquí que le está dando una mano, acompañándolo, pero con 15 años es un desafío realmente importante poder irse de tu país, a encarar un automovilismo tan competitivo como el argentino, participando en Top Race Series, ha hecho algunas carreras de Fórmula Nacional también, creciendo, porque han hecho una lectura, ahora se lo vamos a preguntar, que creo que es correcta. El automovilismo argentino es una gran escuela Claro. para aprender, para formarte como piloto. Y a los 15 años ni te cuento, ¿no? Y vamos a hablar con Sebastián NG, que bueno, es un poco de quien estaba hablando recién, ¿no? Solo 15 años, Sebastián. Muchísimas gracias por atendernos. Ahí seguramente pensando en el fin de semana, me imagino, ya con la cabeza puesta en lo que puede pasar en Concepción del Uruguay. Pero vamos a hablar de eso también. Me gustaría también hablar un poquito de cómo estás viviendo a los 15 años esta realidad, ¿no? De que te presenta la vida. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, muy buenos días, primero que todo, a toda la familia Carburando. Sí, estamos progresando como piloto acá en Argentina. Obviamente no ha sido fácil con el gran nivel competitivo que tiene el país. La idea es seguir progresando, seguir formándose poquito a poquito. Y bueno, creo que Concepción del Uruguay este fin de semana es una gran oportunidad para seguir aprendiendo. E incluso tenemos dos fines de carrera seguidos, ¿no? Está el Top Race este fin y el siguiente fin está la Fórmula Nacional. Exactamente, hay muchos compromisos por delante, aprovechando la última etapa del año. Pero, Sebastián, contanos por qué tomaron la decisión con tus padres de venir a correr a la Argentina. Bueno, la decisión ha sido un poco peculiar porque yo corría, más que todo, yo vengo del karting, ¿no? Vengo del karting y vengo corriendo del karting de Estados Unidos, de Europa, y es una en la cual yo no podía viajar a Europa ni a Estados Unidos. Y empecé a correr en Colombia, y allá conocí a mi coach actual, Felipe Merjech. Con él, de la mano de él, llegué a salir campeón en Colombia el año pasado de Rotax Max. Y de ahí tuve el contacto de Luciano Zarbac, de un ingeniero del equipo Corsia Sport, con lo cual me ha brindado mucha ayuda. Y así llega esta gran iniciativa de llegar al automovilismo argentino, que lo cual no me arrepiento hasta ahora porque ha elevado mucho mi nivel. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste al automovilismo argentino y qué sensaciones te generó este mundo, ¿no? Tan particular? Porque este es un país muy, muy especial en cuanto a automovilismo. Hay una enorme cantidad de categorías y de autos en todos lados. No es común en el mundo lo que pasa en la Argentina. ¿Con qué panorama te encontraste vos con 15 años? Ahora 15 años, ¿no? Esto fue antes. Sí, exacto. Bueno, obviamente un panorama muy difícil porque no es como el karting que ya va dividido por edad, ¿no? Ahora va más que todo por nivel, ¿no? Son categoría clase 1, clase 2, clase 3 o series o B6, o sea, es como ya por nivel y obviamente un panorama muy complicado porque como es mi primer año, obviamente es un año difícil y sobre todo aprendizaje, ¿no? Igual para todo, cualquier novato que le toque experimentar algo nuevo siempre le saldrá difícil, ¿no? Claro. Y Sebastián, y cuando llegaste acá en Argentina, ¿qué te sorprendió más, digamos, del automovilismo? Más allá de, digamos, la gente, los autódromos, si tuvieras que elegir, o mismo los autos de carrera, ¿qué fue lo que más te sorprendió? absolutamente todo, diría. Por la cantidad de autódromos que hay en el país, la verdad me sorprendió mucho, porque es increíble cómo pueden tener un campeonato, incluso que sobren circuito. La verdad me sorprendió mucho eso. También la cantidad de categorías a nivel nacional que hay de gran nivel, es algo, o sea, digno de admirar como país para Argentina. Y que es un país que da competencia contra el europeo y está en Latinoamérica, ¿no?
Entonces yo creo que es muy bueno para nosotros los pilotos extranjeros, que pues nuestros países están obviamente en base de formación. La verdad que es algo muy grandioso formarse en un país tan grande en automovilismo como lo es Argentina. Y Sebastián, contame tu experiencia personal de vida, ¿no? Yo tengo un hijo de 15 años, ¿no? Que es la misma edad que tenés vos. Y uno le está todo el tiempo encima con sus Estudio, obligaciones del claro. estudio, el colegio, que cumpla con todo lo que tiene que hacer. Sí. Vos, ¿cómo llevas adelante eso? Porque yo me imagino una situación, en realidad no me imagino a mi hijo hoy viviendo en otro país y llevando, pero bueno, es una realidad diferente porque vos estás encarando una carrera como piloto que me parece bárbaro. Pero ¿cómo lo vivís vos ese momento? ¿Hay que cumplir también con el tema del estudio? ¿Qué proyectás en tu vida? ¿Qué pensás? Bueno, obviamente no es fácil porque obviamente como habíamos dicho antes, solamente tengo 15 años y obviamente por responsabilidades personales tengo que afrontar la escuela, ¿no? Yo lo hago de manera virtual, obviamente no puedo hacer los estudios, así que estoy en la escuela, tengo una rutina diaria de estudiar, ir al gimnasio, entrenar, hacer pruebas en el autódromo y obviamente no es fácil, ¿no? Porque hay que combinar ambas cosas. Creo que la proyección a largo plazo como estilo de vida para mí puede ser como piloto. Eso lo decidirá el tiempo. La verdad no estoy claro de eso, pero por ahora mi rutina es esa de estudiar, entrenar, probar y como la vida similar de cualquier otro piloto profesional. Claro. Seba, ¿consumís otro tipo de automovilismo? ¿Te gusta la Fórmula 1? A nivel del exterior, digo, ¿en los ratos libres sos de mirar carreras de afuera? De afuera veo el IndyCar muy muy poco, pero lo veo de vez en cuando estoy aburrido. La Fórmula 1 todos los fines de semana. Soy muy fan de la Fórmula 1. A nivel local, mucho el turismo carretera. Últimamente lo he estado viendo mucho porque la verdad que me ha llamado mucho la atención, ¿no? La pasión que hay en él y porque es muy muy divertido ver, ¿no? Todos los roces que hay. Y yo creo que también, bueno, obviamente el Top Race es mi categoría natal, la en la cual estoy, pero son esas categorías por ahora hasta el momento. Claro. ¿Se ve automovilismo argentino en Panamá? No. Buena pregunta. No es que se ve el automovilismo, está el canal, solo que la gente creo que no lo ve, pero no hay automovilismo en Panamá, ni siquiera el local, es muy, muy seguido que digamos. No es un país en el cual esté muy inculcado el deporte. Bien, ¿y qué referente tenés en Argentina como piloto? Con tan buenos pilotos que hay en este país, ¿no? Bueno, aún no tengo un referente así como que, wow, quisiera ser como él, como obviamente es mi primer año, pero si hablamos a nivel como personal, del cual admiro mucho como piloto por cómo viene y cómo ha seguido mejorando y por gran piloto que es, creo que ya que Gastón Rossi, que ha hecho un gran trabajo y la verdad siempre, al final es compañero de equipo. Entonces siempre estoy con él y me hace sentir bien, me hace reír. También lo admiro mucho como piloto porque sinceramente de mi parte es buen piloto y con el gran poco tiempo que tiene el Top Race igual ha hecho también muy buenas carreras. Vos sabés, Seba, que hoy tenemos una consigna en la radio, que es como Valtteri Bottas estuvo hace poco en Mendoza, en Argentina, la consigna sería, ¿a qué lugar de Argentina llevarías un piloto de Fórmula 1? Yo la voy a trasladar a Panamá. Si tenés que elegir un piloto de Fórmula 1, ¿y a qué lugar de Panamá lo llevarías? ¿Quién sería y O dónde? a Gastón Rossi, si quiere, Claro, ¿qué? o puede ser también uno de acá. llevaría un Fórmula 1 ahí, sí. No, mentira. Pero bueno, una pregunta. Yo digo a Checo Pérez. A Checo Pérez. Está ¿Y bien. a dónde lo Sí. llevarías? ¿De Panamá? ¿Al canal? A la playa. Al canal, no se escuchen más al canal. ¿Al canal de Hay más cosas que Panamá? ver, pero sinceramente el canal. Ahí está. ¿Extrañás, Eva? ¿Extrañás de tu tierra? No, obviamente sí, o sea, obviamente siempre te extraña algo cuando estás afuera y estás en tu país, sí, yo extraño muchas cosas, ¿no?
Extraño mi clima, extraño mi familia, obviamente, sobre todo, que siempre ha sido mi prioridad. Mi casa, la gastronomía. En general, sí, sí se extraña siempre, por más que uno no lo quiera admitir o porque uno se siente bien en otro país, pero sí, sí extraño muchas cosas de Panamá. Desde el principio fue muy complicado, por toda la situación esta que estaba iniciando, obviamente por lo joven que era, pero sí, siempre se extraña algo, en especial a la familia. ¿Se te pegó alguna costumbre argentina allá, por ejemplo, tomar mate como tenemos acá o el asadito que es infaltable de cada fin de semana? ¿Se te pegó algo o no? Sí, se me pegó algo, las meriendas. En Ah, la Panamá no merienda. tenemos meriendas. Ah, Y mira. acá sí, acá obligatoriamente me toca las meriendas porque con Cristian Corsi, el dueño de uno de los socios bueno, de Corsi Sport, donde estoy compitiendo, hacía la cena a las 11 de la noche, 10:30, y me tocaba hacer meriendas. Así que luego tuve la costumbre esa, la cual no estaba muy acostumbrado. Claro, lo que pasa es que tiene una costumbre más norteamericana de cenar a las 7 de la Desayuno, tarde, me media imagino, a una las cosa así 7. allá. Tres. 8, 6, 3. Tres comidas. Claro, Acá exacto. somos cuatro comidas. Sí, y aparte le metemos, viste, facturas si podemos, Estamos todo el todo. día tomando algo, comiendo algo. Pero bueno, y profundizando un poquito más en tu futuro, ¿querés desarrollarte como piloto acá en la Argentina o el objetivo es volver afuera? Bueno, hasta ahora no hemos tenido muy claro en eso. Por ahora la prioridad es como progresar como piloto en Argentina. Obviamente es mi primer año en automovilismo, de auto, obviamente con techo y monoplaza. Y por ahora no tengo la decisión de obviamente como a futuro cómo me vería si como piloto corriendo fuera de Argentina, o en Argentina. Yo diría probablemente que como argentino y a medida que vayamos progresando, viendo las opciones, ¿no? Pero por ahora no diría nada, no, al final iría ver qué pasa a medida que vaya avanzando mi carrera y si cada uno acá y si no, no. Bueno, y para terminar, no sé si vos tenés alguna otra pregunta, pero para terminar, insisto con el tema de tus 15 años. ¿Estás disfrutando este momento o por momentos te pesa? No, disfrutando, disfrutando y a la misma vez obviamente el peso ese, o sea, creo que se balancea porque obviamente es como cuando estás en el extranjero haciendo lo que te gusta y obviamente por otro lado extrañas a tu familia y otras cosas, ¿no? Pero al final ese es el significado del sacrificio, ¿no? Trabajar, luchar y persistir e insistir porque creo que cuando sacrificas algunas cosas, tienes ganancia en otras. Y sí estoy disfrutando a mis 15 años porque hago lo que me gusta, ¿no? Así también como disfruto, ya también tenga mis malos momentos, o así como tenga mis malos momentos, también disfruto. Pero sí disfruto en 15 años lo que hago y es por lo que he hecho desde que tengo 6 años y al final lo que amo con mi familia. Y sí, sí Bueno, lo disfruto. Kieran, yo no sé si tiene 15 años, nos está engañando a todos, si tiene un No, poco más, hay que por cómo felicitarlo, la habla, verdad que por cómo sí. se maneja. Muy bien. ¿Eh? Muy Ahí bien. está. Ahora nos Ojalá vamos a que traer el todos los documento. chicos de 15 se puedan desarrollar de esa manera. Pero la verdad que sí, excelente. Y Bueno, lo invitamos cuando quiera venir al estudio de Carbón de claro, Radio a ¿por qué tomar no? una merienda. Lo podemos hacer por la Bueno, tarde acá también. tiene ese Tiene ese desayuno. desayuno, pero a la No, pero a tarde esa hora. a carburando una factura. ¿Por qué no? Bueno, Sebastián, muchas gracias por compartir este momento con nosotros. Te deseamos lo mejor. Y bueno, a meterse de lleno en el desafío de Concepción del Uruguay, que tiene sus secretos, ¿no? Es un circuito interesante. Así es. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y nada, totalmente agradecido, en especial con Cristian Rocco. Gracias, Gracias, Seba. Abrazo grande. gracias, gracias, grande. Bueno, Sebastián NG, ¿no? Nos parecía interesante hablar con Che, él, muy agradable además. tan corta edad, irse, dejar a su familia, si bien cada tanto acompañado por su madre, en su momento su padre ha venido, pero bueno, están allá los padres, ¿no? La familia Claro, está allá, él con 15 años acá y tratando de abrir su camino, estudiando, corriendo, y bueno.
una edad en la que uno tiene que estar con los pies sobre la tierra, ¿no? Sobre todo los que te rodean te tienen que llevar por ese lado, y él lo está logrando, y esto es importante destacarlo, ¿no? Muy centrado, habla como, no habla como un chico de 15 años, parece que tiene más. Sí, es verdad. Pero la verdad que está muy bien encaminado y le deseamos lo mejor. Por eso lo queríamos tener aquí, es una experiencia que me llamó la atención. Exacto.